16, que el Señor guarde. Los huesos de Jesús. Ahora sí se pueden reír de todo lo que le dé la gana, porque esto sí es un chiste. Esto, hasta ahora yo estaba serio. De ahora en adelante, esto es un chiste. Por ahí está grabado, me lo dijo Rosana hoy, en que Rosana se acordó en los tapes de cuando dimos la clase de los padres de la iglesia, de patrística. Yo lo dije, terminamos con el evangelio de Judas. Vamos a ver qué cosa es lo próximo que viene. Todas las cuaresmas. Yo dije que esto es chiste, pero nada más que voy a hablar yo, aunque sea. Cada cuaresma, el Discovery Channel, junto con NBC y con CNN, sacan una bofetada al cristianismo. Para mí son unos miserables. Voy a repetir, miserables son los que son. Porque son incapaces de buscar dónde está enterrado Mahoma, porque son cobardes, porque saben que les van a volar los cuatro tarecos que tienen ahí. Y se meten con el cristianismo. Porque el otro día un jugador de básquet dijo que no le gustaban la gente gay y lo estuvieron pidiendo perdones y disculpas, lo estuvieron en la televisión yo no sé cuánto tiempo. Entonces aquí nadie puede tocar a los gays, nadie puede tocar a las minorías negras ni hispanas, nadie puede tocar a las brujas ni a la gente satánica. Pero ahora, con el cristianismo pueden hacer un trapo, limpiar la tierra. ¿Yo sé quién es la culpa de eso? Nosotros, que no nos importa. Nosotros que no nos importa. El Discovery Channel es una cueva del anticristo, junto con el History Channel, los dos. Pero los cristianos lo siguen viendo. Lo seguimos viendo. Esos dos son los que lanzaron el domingo de resurrección el año pasado, que Jesús estaba casado con la Magdalena. Son los que lanzaron el código de Da Vinci. Son los que lanzaron un documental infame sobre la iglesia católica, que casi nadie le hizo caso, pero que es una cosa más infame que yo he visto en los días de mi vida contra la iglesia católica. Son los que sacaron el evangelio de Judas, son los que sacaron la tumba del hermano de... porque no encuentran forma de herir al cristianismo. Ellos no saben que pierden su tiempo, porque aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Pero el Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros de lo que nosotros dejemos de hacer. Porque Cristo lo dijo, que me niegue a mí delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Y por eso digo que es un momento ya que nosotros los católicos nos pongamos los pantalones. Y lo primero que hay que hacer es averiguar qué. Porque si tú escribes al Discovery Channel, pierdes el tiempo. No les importa tu opinión. ¿Tú sabes lo que hay que buscar? Pues sentarse delante del Discovery Channel con un papel y cada vez que saca un anunciante, escribirlo. Ford, los patrocinadores. ¿Quién los patrocina? Este programa Ford los patrocina, qué sé yo, el jabón tal, y apuntarlo. Y decirle a escribirle a esa gente, como dijo Father Crochet el otro día, se lo voy a decir a mi familia, a mis amigos y hasta a mis enemigos, que no compren más tu producto. Eso es lo que camina en esta sociedad, y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. En un país que el 80% son cristianos, es una vergüenza. Y digo yo, ¿qué está pasando? El país más protestante de todo el mundo, el país más cristiano, cada iglesia, cada esquina hay una iglesia. Esta infamia no nace en España, ni en Colombia, ni en Polonia. ¿Dónde nace? En el país más protestante, el país más cristiano. ¿De verdad que seremos de verdad cristianos? En este país, el más cristiano, porque es el más protestante, porque los católicos son idólatras. En este país más cristiano, surgió los testigos de Jehová. Surgieron los mormones. Surgió el espiritismo cartesiano. Surgió la nueva era. Surgió la teosofía. Surgió la metafísica. Surgió la iglesia satánica reconocida por el gobierno. Y han salido los insultos más grandes del cristianismo. De este país, el más grande cristiano, donde en cada esquina. Entonces yo dudo mucho de la santidad que predican esas iglesias. Perdóname. Como yo digo, yo no entiendo. El barrio de los negros es el barrio que más crímenes hay, y en toda la esquina hay una iglesia. Entonces, vamos a ver. Esto no surge en Polonia ni en Italia. La famosa tumba. Ay, hermano. Ahora en mayo yo voy a Israel por mi viaje número 20. Esa tumba, tú no sabes cuántas veces yo la he visto. Esa tumba hace 30 años que la descubrieron. Está en el barrio de Talpiot, en la zona industrial de Talpiot. Talpiot es un barrio de Jerusalén que tiene una visión a la ciudad vieja, precioso, un barrio residencial bien caro, donde hay discotecas, hay clubs, los mejores restaurantes italianos de Jerusalén están ahí, pero tiene una zona industrial. Esta zona arqueológica está en la zona industrial. Hace 30 años que esta tumba la encontraron.
¿Y cuándo sale? A principio de la cuaresma de ahora. Como el Evangelio de Judas, que se conoce desde el siglo III y lo pusieron como el gran descubrimiento. Esa tumba, la descubre el arqueólogo Amos Kloner, que es un arqueólogo de Israel. Lo tengo textualmente, que lo saqué de... lo pueden poner Amos como el profeta. Amos Kloner, K-L-O-N-E-R, para que vean lo que dice. Él fue el que descubrió la tumba. Él dice, Amos Kloner, que no hay un solo indicio que indique que esa tumba es la tumba de Cristo ni de su familia. El que descubrió la tumba dice que esos son nombres comunes en Israel. Y es más, ese que descubrió la tumba dice que la familia de Jesús, ¿de dónde era? De Galilea. ¿Que para qué van a tener una tumba en Jerusalén? Si hubiera una tumba, ¿dónde estuviera? En Galilea. Jesús subió a Jerusalén, pero ahí no estaba su casa. ¿Cómo van a tener una casa en Jerusalén? Eso lo dice el arqueólogo judío. Y él dice, el arqueólogo judío dice que este documental es solamente ganas de molestar a los cristianos y de hacer dinero. ¿Quién está haciendo el documental? Desde que el documental lo está haciendo Sinat Abed. Sinat Abed es el manager del canal número 8 de Jerusalén. En unión a un judío que se llama Zinka Yakovich, que vive en Canadá, y con el que hizo el Titanic. Ha upado por la cadena NBC, por Dateline, y ha upado por el Discovery Channel. Esos son los que están detrás del documental ese. El director del canal, y tú sabes lo que dice este descubridor, Amos Kloner. Tú sabes lo que dijo, que él pensaba. Él dice, Kloner criticó duramente la autoridad israelí de antigüedades. La autoridad israelí de antigüedades, las siglas son IAA, la Israeli Authority Antiquity. Y dice que la autoridad israelí de antigüedades cometió una estupidez, y dice textualmente, lo leo, la autoridad israelí de antigüedades ha sido muy tonta para prestarse a este juego. Porque también la autoridad israelí, sabiendo que ese no es la tumba de Cristo, tú sabes también lo que me da roña, que todos los judíos, que son un jato de hipócrita, que es lo que son, se rasgaron las vestiduras cuando salió la película de Mel Gibson. Decía que era un insulto al judaísmo, cuando eso no insulta a nadie. Y ahora están detrás de toda esta porquería. El que quiere respeto tiene que comenzar por respetar. Y los judíos no respetan y exigen respeto. Así que yo, como no tengo nada que me quiten, no tengo pena en la lengua. Son unos hipócritas. Los judíos, sobre todo los liberales, que exigen respeto cuando no lo dan. Y las cadenas de televisión son otros, no son hipócritas, son cobardes. Porque no atacan a los musulmanes cuando hay bastante tela que cortar, y no paran de insultar y atacar al cristianismo. Todo eso no tiene sentido. Hoy me escribió una muchacha que escribe al website de EWTN con unas ideas muy interesantes. Me dice, René, esto es un insulto a la inteligencia humana y en general a la inteligencia de la persona en particular. Entonces ella se pregunta esto, porque dice este señor, este que saca el documental de Titanic, que tienen prueba del ADN. Dice René, pero ven acá, ¿con quién van a comparar la prueba del ADN? Porque ahora el caso de Nicole Smith, y no voy a hablar de Ana Nicole Smith, el caso de Ana Nicole Smith, le han sacado pruebas de ADN a ella. José, después, porque ahora estoy con esto. ¿Por qué le sacaron prueba al cadáver de Ana Nicole Smith? Porque la tienen que comparar con el ADN de la hija y con el del supuesto padre. Ahora, tienen ADN de los huesos de Cristo. ¿Con quién lo van a comparar? ¿Será con el Cristo del Doral? ¿Será con el Cristo del Doral? ¿Con quién van a comparar el ADN? ¿Lo pueden comparar con el otro hueso? ¿Qué compara un hueso con otro hueso que son hermano, padre, hijo, pero indica que ese es Jesús de Nazaret? No. Y en la Virgen María, los ADN no tienen apellido. Eso es un insulto a la inteligencia, decir que tienen pruebas. ¿Tú sabes con qué lo podían comprobar? Pero no lo van a hacer. Con el ADN del milagro eucarístico de Lanchano. Ahí sí lo podían comparar.
pero no lo van a hacer. Porque ahí se hay ADN en el milagro eucarístico de Anciano, que coincide con el ADN de la sábana santa. Pero eso no lo van a, no lo van a hacer. O sea que eso que tienen el ADN es un bluff. Es. Y la otra cosa que me dice René, que es muy interesante, dice que está enterrado Jesús. Por supuesto, está enterrada María Magdalena. Y un hijo que se llama Judas. Pero ahora, viene la cosa, lo que dice René. Prueben acá, pero el código de Da Vinci, que era la verdad revelada a la gente del mundo, no decía que María Magdalena estaba enterrada en Francia. ¿No se acuerdan? Y ahora resulta que está enterrada en... Y decían que el código de Da Vinci, que Jesús había tenido con María Magdalena, ¿una qué? Una hija que se llamaba Sara. Y ahora resulta que hay un hijo que se llama Judas. Pero como cambian las cosas en un año, y somos tan, y hay gente tan estúpida que se traga ese culebrón que están poniendo. Y es cierto. Pero ¿por qué no le dicen? Pero ven acá, y ustedes nos sacaron hace un año el código de Da Vinci como la gran revelación, y ahora esto que sale es contrariamente a todo lo que ustedes dijeron hace un año. El otro que me decía René, que es muy interesante. Así que René pone en perspectiva esto, dice, Jesús murió a los 33 años. Pedro y Pablo mueren en el año 65 de nuestra era. Cuando Pedro y Pablo mueren, si Jesús hubiera estado vivo, hubiera tenido 68 años. Muy factible que estuviera vivo, pero antes de Pedro y Pablo, murió Santiago en el año 45, que Jesús tendría cuando eso, ¿cuánto? 40 y pico de años. Murió Esteban, murieron todos los mártires de Jerusalén, de la persecución de los judíos. Así que todos estos mártires van a estar dando la sangre por alguien que está sentado en su casa con su mujer y sus hijos en la misma ciudad. Pero es que la gente no tiene sentido. Y ahí están las pruebas históricas de la muerte de Pedro, Pablo y de los mártires de la primera comunidad de Roma, la primera comunidad. Así que esa gente se están dejando comer por los leones, por un viejito que está sentado en Jerusalén cogiendo sol. Con el hijo y con la mujer. Y los demás matándose, dejándose matar por ahí. Hermanos, que eso no tiene, es que no hace falta ni pruebas históricas. Eso no tiene sentido común. Ninguno, ninguno. Los judíos, ¿se acuerdan cuando estudiamos el Apocalipsis? Los primeros enemigos de la iglesia, ¿quiénes fueron? Los judíos. Del año, desde la muerte de Cristo. ¿Quiénes hicieron la vida un yogur a San Pablo? Los judíos. Y tú estás en las pruebas históricas de la carta de Pablo. Si Jesús hubiera estado en Jerusalén, hermanos, los judíos se hubieran dado banquete. Pero ¿cómo tú predicas que resucitó si vive en el barrio tal, en la tumba, está en más cual lugar? No hay un solo escrito de la antigüedad de los mismos judíos que criticaron a la iglesia que digan que Jesús vivía en Jerusalén y que está enterrado ahí. Si los judíos hubieran tenido la tumba de verdad de Cristo, se hubieran dado banquete. Nadie ha dicho tal disparate hasta el día de hoy. Pero es que no, ni opinando en el Santo Sepulcro. Si los judíos del siglo I hubieran sabido que Jesús vivía en Jerusalén, le hacen a Pablo triza el evangelio que Pablo predica, porque los judíos sacaron de donde no hay para hacerle la vida miserable a Pedro y a Pablo. Y ninguno jamás. Es más, que ¿qué es lo que dicen los judíos? Todos los judíos, Trifón, todos los judíos, ¿qué es lo que dicen? A Jesús se lo robaron el cadáver de la tumba. No dice que está enterrado, que se murió de viejo en otro lado. Dice la excusa que buscaron fue que los discípulos habían robado el cadáver. Que Pablo dice, no entiendo. Así que los que no lo defendieron vivo tuvieron coraje para los 2 días robárselo muerto. O sea que todo esto, hermano, todo esto no es nada más que más de lo mismo. Todo esto es ganas de insultar el cristianismo, ganas de insultar a cada uno, de insultarnos a cada uno de nosotros, porque eso, yo no creo que esto, ¿qué pasó con el código de Da Vinci? Nada. ¿Qué pasó con el evangelio de Judas? Nada. ¿Qué pasó con el osario de Judas, el hermano de Jesús? Nada. ¿Esto tú sabes qué cosa va a hacer? Nada. ¿Pero sabes por qué me molesta? Porque a mí me molesta que a mí personalmente me insulten. Y esto es un insulto personal a cada una de las personas que creemos en Cristo. Por una gente que viven y comen de nosotros mismos, que entran a nuestras casas. Y ya antes de cerrar la noche, solamente les voy a poner otro ejemplo, porque hay cosas que están pasando que ustedes lo saben. ¿Usted sabe lo que es la ACLU? ACLU, la Asociación de Derechos Civiles. Es la asociación más infame de Estados Unidos.
La Asociación de Derechos Civiles defiende lo más indefendible. Cuando hay algo indefendible e infame en esta sociedad, la Asociación de Derechos Civiles lo defiende. Cuando hay algo que es sano, que es normal, no lo defiende, lo critica. Bueno, el presidente de la Asociación Nacional de Derechos Civiles, no ahora, el que terminó el periodo del año pasado, le encontraron en su casa pornografía infantil, entre ellas la violación de una niña de 4 años en vivo. ¿Ustedes saben qué? Ningún canal lo reportó. Lo reportó el New York Times en la segunda página en un artículo así. Fox News es el único que lo reportó. Y ayer cuando O'Reilly, en el show de O'Reilly, estaba diciendo esto, que la prensa americana estaba vendida y nos quería insultarla, salió uno diciendo, bueno, es que no se dio la noticia porque él es un ex presidente. Espérate, hace poco CNN y CBS se metieron 2 semanas con un juicio contra un cura pedofílico que había dejado de ser cura en el año 80. Hacía 20 años que no era cura y tuvieron el juicio 2 semanas. Entonces este de la club, que fue presidente hasta el año pasado, no lo menciona, ya pasó. Para que usted vea cómo la prensa de este país es una prensa infame. Y la otra, y lo último que les voy a decir, hay un grupo de padres de New York que llevó esta semana a la Suprema Corte un hecho que se dio en las escuelas de New York. Las escuelas de New York prohibieron poner escenas navideñas, pues el pesebre, pero permitieron poner la menora y la media luna musulmana. O sea, en la época de Navidad, en las escuelas públicas de New York estaba la menora, la media luna musulmana, pero no se pudo poner el pesebre. Decían que ellos tenían el derecho de prohibir lo que le diera la gana en la escuela. Los padres llevaron el caso a la Suprema Corte. ¿Tú sabes lo que dijo la Suprema Corte esta semana? No nos interesa discutir ese caso. Está bien, la escuela de Nueva York puede hacer lo que le dé la gana. En un país mayoritariamente cristiano. ¿Tú sabes lo que le estoy diciendo? Lo que ya le dije una vez. Y ojalá que sea un mal profeta. Ojalá yo sea un mal profeta. Y ojalá que no lo graben para que se me echen después a mí el muerto. Lo que pasó en el 9-11 no es nada para lo que viene sobre este país. La Mara Angélica lo dijo hace mucho tiempo, antes del 9-11. No es nada. Y no es que Dios castigue. Dios no castiga. Es que cuando un país se aparta de Dios, es lo que yo le he dicho siempre. Hay dos opciones. Dios nunca se aparta. Ahora, si tú votas a Dios del país, ¿tú sabes quién se entroniza en el país? El demonio. Y cuando se entroniza el demonio en un país, lo único que da es muerte. No es que Dios castigue. Cuando le preguntaron a la hija del predicador este bautista, ¿cómo se llama? Billy Graham. ¿Dónde estaba Dios en el 9-11? Que permitió, ella dijo, no, Dios no estaba, ustedes lo votaron. Porque no solo hemos votado a Dios, estamos insultando a Dios. Ya Dios no está en este país. El demonio es el que está imperando en los medios de comunicación. Hermano, y si Dios no está en este país porque lo hemos sacado, lo que viene sobre este país es grande. ¿Sabes por qué? Porque al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Y desafortunadamente nosotros vivimos aquí. Pero nos esperan días muy duros. ¿Tú sabes lo único que podemos hacer nosotros? Orar. Y lo que le he dicho siempre, oración de reparación. Si en CNN ofenden, si en el Discovery ofenden, nosotros tenemos que reparar. Y si estamos en la casa, estamos viendo en el televisor, que están poniendo un programa, eso es lo que hay que hacer, mira, arrodillarse delante del televisor y mientras pasan esa porquería, uno empezar a reparar. Señor, yo te reparo por eso que están diciendo. Aparta tu ira de nosotros, regresa de nuevo a nuestro país. Tenemos que ir a Santísima, hermano, tenemos que hacer oración de reparación. Por eso que empecé el día hoy haciendo oración de reparación. Porque si el demonio ofende y nosotros no reparamos, nos hundimos. Y todos estamos en este barco. Cuando este barco se va a hundir con todos nosotros adentro. Pero yo tampoco veo que la iglesia se mueve a reparar. Y me queda un chisme, pero no sé si decírselo o no. Claro, yo sé.
Si fuera clase, ya estuvieran desesperados moviendo fondillo para irse, pero como es chisme. Como yo no tengo pelo en la lengua y yo no pertenezco a ninguna iglesia, digo iglesia, parroquia, digo lo que me da mi realísima gana. Porque si me botan de aquí, ¿tú sabes lo único que tengo que coger? La Biblia y el cordero y coger camino, porque es el símbolo de aquí, de nosotros, y coger camino para otro lado. Por eso yo no pertenezco a ninguna parroquia. ¿Tú sabes lo que? Me mandaron un email, dos emails de esta semana. ¿Tú sabes lo que dijo un profesor en los ministerios laicos de la arquidiócesis de Miami, las clases de los ministerios laicos, la semana pasada? Yo creo que, no sé si se llama José Peña, el profesor, yo voy a traer el nombre la semana que viene. ¿Tú sabes lo que ese señor dijo en las clases a los ministros laicos? Voy a empezar por lo más suave. Que el Evangelio de San Juan nunca fue escrito por San Juan. Eso es lo más suave. ¿Tú sabes por lo que, no, ¿tú sabes lo que dijo? Que la mujer a quien Jesús le dice, mujer, en la boda de Caná, a ti, a mí, ¿esto qué? No era María la Virgen, era otra María. ¿Qué María? Tercero, ¿tú sabes lo que dijo? Que el discípulo amado no era Juan. ¿Que tú sabes quién era el discípulo amado? María Magdalena. En los cursos de los ministros laicos de la arquidiócesis de Miami, la semana pasada. Se lo dijo el hermano, la hermana que sí, apaga. Y me pregunto, ¿y qué hacen los obispos? ¿No? Porque yo en Radio Paz me están vigilando la vida entera a ver qué digo para echarme los perros arriba. Y yo no me muevo de la ortodoxia de la iglesia. ¿Y qué hacen los obispos que dirigen los ministerios laicos? Y el CEPI. El CEPI. Me escribió un hermano de North Carolina esta semana que el CEPI dio un curso que el obispo de ellos les exigió a ellos coger el curso del CEPI. Y ellos pasaron el curso por obediencia al obispo, pero se negaron a aceptar el diploma del CEPI por los disparates que dijeron en el curso. Por los disparates, me dieron una lista de disparates que dijeron en el curso. Y ellos dijeron, cogemos el curso por obediencia, pero el diploma no lo queremos. Hermano, estamos en tiempos terribles afuera y adentro. Por eso hay que afianzarse bien a la palabra de Dios, al magisterio de la iglesia, custodiado por Benedicto XVI, y seguir denunciando y seguir, porque de nuevo, por mucho esfuerzo que hagan afuera y que hagan adentro, las puertas del infierno, no prevalecerán. Disculpen que me haya alargado, pero yo creo que era necesario. Un último anuncio. No me aplaudo porque Benedicto XVI dijo que se habla, que el que habla por aplauso es prostitución. Que se habla para decir la verdad. Benedicto XVI lo dijo muy claramente. Lo dijo Benedicto XVI. Fíjate, está en la página, si lo ve al comienzo. La semana que viene.